realmente que creo que es una cosa de percepción. Si uno quiere salir a andar en bici, que no puede salir a andar en bici, obviamente es peligroso, pero siempre y cuando tengas una percepción lógica de lo que estás haciendo y no ser egoísta a la hora de creer que un carro no te puede pasar por encima, es primero que el carro, creo que hay que te ver bien. O sea, si tienes ganas de salir a andar en bici, si tienes ganas de ir a correr, que hacerlo. ¿Qué bien, monstruo? Ay, madre, me encantan los lunes. No sé por qué. Me encantan. El día que hay que hacer algo. Hoy me toca bretear un poco unos renders de arquitectura para la empresa. Pero iba a ser un día más de trabajo formal. Estaba más hecho ese render. También lo voy a estar subiendo en la página. Hoy va a ser un día más cansado en ese sentido. Estaba debatiendo si subía los videos a YouTube o a Facebook. Creo que lo voy a subir los dos. Los dos públicos. Un poco más abierto. ¿Tres? Como tip de hoy, como ayer no les pude dar ninguno, quiero que estén siempre atentos a cuidar cuando le están tomando una modelo sus extremidades. Como pueden ver aquí, esta foto probablemente ya no la voy a utilizar porque parte de su brazo está cortado de una manera muy extraña. En ocasiones generalmente uno tiende a cortar como piernas y a cortar como los brazos en los encuadres. Se puede ver la foto realmente extraña y no vas a tener la misma calidad que podrías tener si no se recorta tanto. De la misma forma, yo siempre digo, hay que saber lo básico y hay que saber las reglas, pero solo para romperlas, porque al fin y al cabo, si lo que quieres dar es un sentimiento o dar a entender otra cosa, entonces se hace como artista quiere, al fin y al cabo. Un pequeño cambio de planes. Creo que ahorita llegaron mis primos y creo que es día de piscinazo. Vamos a ir a conocer el apartamento de Pía. Dice que está bien tuanes, que es para una persona, pero yo me voy a quedar con Molly, ¿verdad? Me encanta. ¿Cómo se siente? Me encanta. Dino, ahora terminar el día con un té de matcha traído directamente de Japón, como le dicen. Bueno, Dino, muchísimas gracias por ver este video y por apoyarme por lo que estoy haciendo. Y pura vida. Si ustedes saben de algún truco diferente que pueda enseñarle, o se les ocurre algo, o hay un video interesante que pueda ver sobre algún truco nuevo, yo le intento enseñar a Molly.